long ago I watched you put on your coat. You said let you cold. I'm sorry, but I got to go. Bienvenidos a un nuevo episodio de Aguas Arriba. Estamos en el río Limay, en abril, fin de temporada. La parte superior, el lugar donde las marrones grandes del lago Nahuel Huapi ingresan para poder desovar. Estamos junto a Fernando Zubiri, de Patagonia Fishing Trips, quien nos va a acompañar estos días en la búsqueda de esas grandes marrones que todos estamos soñando. Mirá. Mirá lo que son, boludo. ¿Viste? Qué lindas marrones. Mirá esa otra que hay ahí. Sí. Mirá lo que es eso que hay ahí. Eso. Ese es el tiro. Muy bien. Qué bonita. La vi como le salió de atrás. Muy bien. Yo ahora voy a poner el ancla. Así te puedo ayudar. ¿A dónde la vas a poner, Fer? Acá voy a poner el bote, voy a poner el ancla. Ajá. Perdón. Si me bajo y te ayudo mejor. Bueno. Muy bien. Sí. Empezó a despertar el río. Mira, Fer. Voy a tratar de llegar a vos ahí. Acá, sí. Sí. Qué bonita, qué fuerte. Sí, gordita se ve. Ahí ven. Muy bien. Logramos una, vamos. Muy bien. Y así comienza este episodio de Aguas Arriba desde el río Limay. Estamos en Bariloche, estamos junto a Fernando Zubiri y estamos pescando en el otoño, donde esto comienza y donde empieza a palpitar las truchas que van migrando, como también las que están dentro del Limay. Nuestra idea y nuestro plan es poder pescar las marrones y arcoíris que bajan del Nahuel Huapi y que se ubican en el Limay. Estamos en el primer tramo, desde La Boca a Rincón Chico, Fer. Sí, a Rincón Chico. Perfecto. Hemos comenzado, la mañana está hermosa, tenemos el viento al revés, está viniendo desde abajo hacia arriba. Es complicado para los casteos, pero estamos acá. Estamos poniendo todos para compartir más. Aguas arriba, ¿qué pasó con esta arco? Muy bien, mirá. Qué bonita, qué muy belleza. Bonita. Wow. Muy bien. Qué belleza. Qué bonita. Hermosa arcoíris. Muy gorda, pintada, sana, preciosa. Hermosa. Un machito. Ajá. Gracias, Fer. Gracias. Gracias a vos. Hermoso. Pescando con streamer, estoy con una caña 7, con un shooting. ¿Cuánto tiene, Fer? 260 grams y un hundimiento 5, más o menos debe ser. Un hundimiento 6, sí. Bien, amnesia por detrás, muy cómodo para castearlo. Bueno, incómodo ahora porque por el viento está subiendo y entonces me lo hace complicado. Tengo que hacerlo por hombro opuesto. Pero se siente muy lindo el equipo y quiero que vean esta mosca que está muy linda, donde se ve algo completamente blanco dentro del agua y moviéndose así. ¿Cómo se llama, Fer? Es una leonis. Una leonis barbadus. Ajá. Es así, ¿no? Barbarus. Ah, Barbarus. Bueno, ahí está. Con patas de goma. Una mosca que mueve mucho y que,
que bueno, seguramente dentro del agua está pidiendo a gritos que se la vengan a comer. Así la veo yo, por lo menos cuando la muevo. Y para vos que nos seguís a través de YouTube, en cualquier parte del mundo, hablando en español, estamos en el Limay. ¿Pescaste alguna vez el Limay en abril, casi ya mayo? Las marrones migratorias, ¿y por qué no arcoíris? Porque vimos... lindos tamaños de arcoíris. Impresionante. Contanos, ¿cuáles son tus moscas? ¿Cómo lo pescás al río? ¿Lo pescaste flotando o pescás vadeando? ¿Pescaste la boca alguna vez? Comentanos acá, seguinos y activá la campanita para que juntos pesquemos con más aguas arriba. Bueno, al menos tuvimos un poco de acción. Y es arcoíris. Tuvo ganas de picar, ¿no? Sí, pero nos dio un poco de emoción. Si querés ahora podemos parar a almorzar acá, en una zona que está lindo. Dale. Y después vemos... Me gusta esta zona para buscar la marrón grande. ¿Sí? Así que podemos recargar energías y después seguimos. Dale, perfecto. ¿Sí? ¿Te parece bien? Estoy para ese plan. Bueno, voy a ir saliendo despacito. Dale. Qué linda agua esta, ¿eh? Sí. El viento está muy incómodo de río abajo, pero... Sí, pero esta es muy linda agua, es una levantada muy linda. ¿Vamos a almorzar por acá? Vamos a almorzar acá. Perfecto. Así después de almorzar podemos pescar un poquito acá. Bueno. Bueno, voy a poner el ancla. Dale. Acá podemos pescar. Si querés dame la caña que la guardamos acá. Bueno. ¿En qué te ayudo, Fer? Y tengo el cooler acá con la comida. Así que bajamos el cooler. Y vamos a almorzar por acá. Bueno, Pablo, voy a ir armando las sillas, así comemos una picadita. Dale, voy a buscar una agüita. Dale, cerrite ahí. Gracias, cerrite, Fer. Por nada. Fer, ¿y cuáles son los lugares que buscas más en el río? O sea, bueno, hemos flotado un montón y a veces me decís acá... Esto lo vamos a pescar más, esto lo dejamos, voy a remar. ¿Por qué? Venía pensando yo, ¿no? ¿Por qué este lugar sí, por qué el otro no? Si bien yo los veo re lindos, no sé. No me doy cuenta, claro. Sí. Normalmente me gustan los lugares que están las levantadas de los pozos, las colas de los pozos. Mm. Son los lugares que más me gustan. Todos los que sean resguardos o reparos, para ellos también me gustan. Las sombras las busco mucho también. Mm-hmm. Siempre... Las levantadas le llamás a un pozo profundo y se hace bajo, claro, digamos. Se hace bajo. Cuando se hace bajo, a eso le llamo la levantada. Ajá. ¿Y se porque ubican en esos lugares? Se ubican en esos lugares porque normalmente baja la velocidad de la corriente. Ajá. Y es cuando más alimento le llega ahí también. Okay. Porque, o sea, todo lo que viene del río viene a parar para uh-huh. ahí. Muy bueno. Está lindo. Este lugar se ve muy interesante. Este lugar es muy interesante. Después vamos a... después de almorzar, vamos a tratar de buscarlas en alguno de esos huecos. Y acá hay una levantada, porque y esto acá es una se levantada hace importante rápido. De un pozo grande que viene. Ajá, acá. Ajá. Bueno, vamos a cambiar de mosca. Tengo acá una mosca que me gusta para este lugar. Es bastante articulada, es bastante clara. ¿Tenés algo que te palpita? Tengo una que me gusta mucho, que sí. La tengo por acá. Ah, miércoles. Es una mosca toda articulada, completa. Sí. ¿Sí? La, permiso. ¿La haces vos? Sí, está hecha de conejo. Ajá. Está buena. Tiene mucho volumen, pero no tiene nada de peso. Tiene mucho volumen, pero no tiene nada de peso. Y después cuando se moja, se chupa, así que queda bien, con buena silueta. Está bueno. Y bueno, lo vamos a pescar bueno, acá. ¿Y cómo lo vamos a encarar? Vamos a pescar los bolsillos esos que tenemos en los árboles. Okay. Las sombras. Sí. Y en algún momento también me gustaría que hagamos un swing. Ajá. Que hagamos un swing completo. Que, bien. Que pase bien por la levantada. Bien. Y bueno, ahí bueno. Veremos qué sucede. Me gusta. ¿Sí? Vamos a eso. A ver si está lo que venimos a buscar. Un amarrón. Vamos a ir a buscar las sombras.
Ahí está. Ahí está. Sí. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Muy bien, ¿viste, Pablo? Bien, bien, bien. Lugar, vamos. No sé qué va. ¿Se clavó? No, pero parecía que se quería meter allá. ¡Wow! ¡Qué vaca! Vamos. Tremendo, qué Fer, pescado. Qué indicaciones perfectas. ¿Eh? Qué indicaciones perfectas. Precisa. Ahora te digo que el tiro no sé cómo entró, ¿por qué? Y yo ya no veía más porque tenía todo el reflejo. Bueno. Voy a poner el ancla. Voy a bajar, si te puedo ayudar. Dale. Vos, no sé si te sentís cómodo para bajarte o te querés quedar en el bote. Uy, qué buen pescado. Ok, ya estoy. ¡Woo! Es un pescadazo, ¿viste? Me parece que es un macho, ¿no? ¡Ay, qué momento, por Dios! Toda la adrenalina encendida. Esto va a ser un tema de tiempo. No estoy en mi mano hábil. Porque vos. Tenemos el reel al revés. Fer me prestó el reel por la línea y él envuelve con la derecha, yo con la izquierda, así que siento que estoy al revés. Muy bien. Pero vamos a hacerlo mejor. Cuando te permita, metele. Bueno. Sí, ahora estoy más cómodo en este ángulo. Eso, vení un poco más abajo porque está yendo arriba arriba. Es un pescadazo, ¿eh? Que no se meta en la corriente, no lo dejes meter en la corriente. No lo dejes meter en la corriente, porque vamos a tener que correr. Ahí va, va para adentro, va para adentro. Ahí está, ahí está. Ahí está. ¡Qué vaca que metiste! Nos caímos. ¡Qué bueno! ¡Ay, mira qué vaca! ¿Puedes creer? ¡Wow, Fer! ¡Qué tremendo pez! Hermosa, hermosa hembra. Una hembra terrible. Voy a... La mosca la tiene todavía acá. Es... ¡Wow! Hermosa. ¡Qué mosca bonita, eh! Gracias, Fer. Lo que vinimos a buscar. Lo que vinimos a buscar. Acá está. Muy bien. Qué belleza, un segundo nada más y ya está, perfecto. Ya está. Bueno, hermosa, hermosa trucha, hermosa, una hembra marrón en el Limay, primer tramo, ¿se llama así, primer tramo? Sí, es el primer tramo, tramo sí. Superior, flotamos desde La Boca hasta Rincón Chico y no sé cómo se llama este lugar. Hoy salimos en Rincón Chico, este es la corredera del club. Ajá. Bueno, fue muy especial porque toda la explicación de Fer, nos paramos antes, miramos el lugar, me explicó bien dónde tenía que ser y bueno, fue ahí, estuvo perfecto. Esta trucha está respirando muy bien, la voy a poner acá derechita, creo que está en una posición ahí que puede respirar y se siente cómoda. Qué perfecta, qué ancho, una trucha sana, mirá la cabeza joven, qué pez más bonito, qué bonita. Bueno, mientras esté ahí, creo que es el mejor momento ahí para está. Nosotros también. Muy bien. Muy bueno. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Pablo. Muchas gracias. Emocionado completamente, vinimos al Limay en abril, tratando de buscar este momento, el que estamos teniendo de alguna manera. Sí, obvio. No era fácil y en los últimos años tenía muchas ganas de poder pescar Limay. Fer nos hizo la invitación y acá estamos. Estamos disfrutando aguas arriba, estamos disfrutando el Limay, estamos disfrutando de este gran momento. Gracias por acompañarnos. Seguimos con más Aguas Arriba. Vamos a buscar los huecos esos, Pablo. Entonces, ¿cómo era, Fer, acá, a las orillas? Sí, a las orillas, en los huecos. Viene aguas abajo. Ahí, perfecto, ¿verdad?
Ahora en el próximo casteo, déjala que se extienda enfrente tuyo para hacer un swing. Ahí está. Muy bien, Pablo. Ahí está, muy bien. Fue al swing, ¿viste? ¡Uf! ¡Qué buena! ¡Qué linda cabeceada! ¡Qué linda trucha! Voy a bajar. Bueno. Avísame. Si te bajás, tenemos que tratar de que no se nos meta ahí, porque si no, no vamos a poder correrla. Ok. ¡Oh! Ahí. Ahí está, ya es nuestra. Ahí está. Es el macho. Bien ahí. Tenemos el macho ahora. ¡Qué bonito! ¡Precioso! ¡Qué bonito, macho! Mirá qué colores amarillos. ¡Qué belleza! Una hermosura. ¡Qué bonito! ¡Qué belleza! Hermoso. Un reproductor perfecto. ¡Qué bonito! Gracias, Fer. Tenemos los dos, el macho y la hembra. ¡Qué perfecto! Una belleza. Bueno, hermoso, se fue. Tanto para acá, para allá, se fue. La trucha se iba a ir y estaba muy fuerte y finalmente salió. Perdón, lo queríamos hacer y que se viera, pero así quedé mojado y así se fue. ¿Cómo le salió? Vamos. ¡Tremenda! ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué belleza! Parecería que no se va a ir para abajo, ¿eh? No, parece que no. ¡Wow! ¡Qué belleza! ¡Ah! ¡Qué bonita! No me quiero bajar todavía. Por las dudas, porque se está yendo. Está viniendo para afuera. Sí. Tal vez me pueda mantener yo por acá. ¡Qué buena! ¡Qué bonita marrón! ¡Por Dios! Voy a tratar de que lo hagamos y yo no me tenga que bajar porque la veo que está muy cerca. ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Uf! ¡Qué hermoso pez! ¡Qué hermoso! ¡Qué belleza! ¡Qué hermosa! Tomó la mosca, la verdad que esta la pude ver cuando salió y salió con una decisión de agarrar total, se fue de un lado, del otro, cambió los ángulos y la buscó. Distinto a las otras truchas a veces cuando vienen, pero, claro. Pero como que no está muy decidida. Esta sí, una belleza. Bueno. Me gustaría que se recupere solita acá, si
se quiere ubicar ahí, contracorriente, y poder tenerla acá. Ahí ya está nadando. Ahí está, para cuando decida. Qué belleza poderla tener ahí. Chao. Grande. Qué bueno. Gracias, gracias, Fer, gracias. Qué maravilla, estoy cumpliendo un sueño. Pescar en el Limay. La verdad que, no sé, suena reiterativo, pero uno lo va dejando pasar, pesca con streamer, pesca pesada, pesca con línea de hundimiento, amnesia, moscas grandes, mil tiros, porque hay que hacerlo y cuando uno deja de castear, pierde las chances. Entonces, no se puede cortar, es seguir metro a metro buscando, siguiendo al guía, las indicaciones, el strip es la recuperación para darle vida más rápida, más lenta, no sé, en fin, distintas cosas, confiar mucho en nuestro guía, dónde están las truchas y estar fuerte para ese momento. Si hay que hacer pausas y hay que detenerse a almorzar, a comer alguna cosita y continuar, mejor, para no ir desganado. Es una pesca exigente, desafiante, que nos mantiene todo el tiempo alerta. Y bueno, estuvimos con los mil castas. Gracias, gracias por acompañarnos y enseguida volvemos con más Aguas Arriba. ¿Te vas a meter acá? Sí. Bueno. Muy fuerte el golpe. Qué buena trucha. No la veo. Voy a estar atento acá porque quiero ver qué es lo que quiere hacer. A igual ahora si... para el lado que corra lo tenemos. Sí. Quiero ver la corrida. El salto, ¿qué quiere hacer? Bueno, bueno, lo voy a intentar. Para. Quiero hacer esto. Fuerte, ¿eh? Fuerte, sí. Fuerte, fuerte. Ahí nomás, no te metas más adentro, sí, del agua. Qué corrida linda. ¿San José se llama, sí, el pozo? Sanjón. Ajá. Lo voy a recordar. Por ahora, por el buen pique, porque el pez no lo puedo ver. Ya vi algo medio amarillo, pero no más que eso. ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! Ya la vi. O lo vi, me parece que un macho. Una belleza, un macho. Sí. Y vamos a ir evitando el bote. Ahí está. Ahí giró. Ahí giró. No sabes qué cosa que es esto. Ay, que esos cabeceos, por Dios. Uf. Ay, no. Ay, se hizo un giro. Sí. Uy. Voy a ir saliendo, ¿eh? Bien. Ok. Bueno, era lo esperado. Que llegar, sí, hasta que ahí. Que toque la panza y corra. Sí, yo creo que cada vez va estando más fácil, pero... ¡Uy! ¡Dios! ¿Qué es? 29 pulgadas, un macho. ¡Ay, no, 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 no! No puedo creer. ¡Qué bueno! Gracias, Fer, qué belleza, ya está. Qué belleza. Ay. No, 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 siento que esto sí, esto era... Por él vine. Estos colores son... Y no, no, qué es. Qué cosa hermosa esto, ¿no? Es un pez precioso y perfecto.
¡Wow! ¡Qué belleza! Lo voy a mantener ahí. ¡Qué momento! Gracias, Fer, gracias. Hermoso. ¿Qué puedes decir? La verdad es que no hay palabras. ¿Qué más podemos decir? Es hermoso, se ve las pintas que tiene, el color del lomo. Vimos varios abajo del agua mientras pasábamos con el bote y veíamos estos lomos y decíamos, mirá ese, mirá, allá hay otro, mirá. Y ahora nos tocó. Ahí está. Y ahora nos tocó. Qué hermoso. Gracias Fer, gracias Limay. Gracias todo. Realmente, momento único. Voy a hacer un giro de mano y lo voy a poner acá. Y vamos a hacer esto. Tapamos un poquito y lo voy a dejar acá. Ahí estás, estás solo. Se va. Muy bueno. Gracias por acompañarnos. Hermosa tarde en el Limay. Estamos en abril, estamos en otoño. Día maravilloso de sol, sin frío, sin viento, ya se calmó, quedó todo perfecto y estamos listos, creo que como para salir. ¿Seguro? Me siento... O sea, quiero seguir pescando. Y queda un tramo más todavía. Bueno, pero me animo a decir que nos podemos ir y salir, dejar ya la tarde y el río tranquilos porque estoy feliz con lo que he pescado. Este río, el Limay, divide la provincia de Neuquén de Río Negro. De este lado es Neuquén, esta costa, y de aquel lado es Río Negro. Ese macho marrón picó del lado de Río Negro y lo sacamos del lado de Neuquén. Estamos en Patagonia, Argentina. Estamos viviendo aguas arriba. Gracias por acompañarnos. Seguimos con más aguas arriba. Waiting for a spot on an angled line, driving to the outside, wasting my time. Took my place high on the rise, look at them ants push away their pride.